Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, por lo que vieron en la introducción y por la propia portada del libro, vamos a hablar de un libro que es bastante incómodo. Y más allá de eso, es un libro que quizás de buenas a primeras no se los recomendaría. Y sin embargo, aquí estamos y se los voy a recomendar. Es un libro que me gustó muchísimo, pero que hay bastantes cosas a considerar para su lectura. Así que, aunque suena contradictorio, lo sé. Hoy vamos a hablar de Luna Caliente, escrito por Mampo Giardinelli. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la historia. Tenemos a Ramiro Bernardés, un joven acomodado que viene pues de un viaje que hizo por París y que es un joven estudiante, creo que doctorado, la verdad es que como que nunca se especifica qué nivel académico tiene. Lo que sí es que ya tiene más de 30 años. Y la primera escena, desde la primera escena, vamos a tener una cuestión muy incómoda. Este hombre de ya bastante edad, se enamora de una chiquilla de 13 años. Y de hecho el libro empieza así. Desde el momento en que la vio, supo que había problemas. Esa pobre niña no podría tener más de 13 años. Y es que todo comienza porque, bueno, cuando Ramiro regresa de su viaje de París, un amigo de hace muchísimo tiempo lo invita a su casa pues para tomar, para pasar el rato, para platicar. Y a lo largo de toda esta noche se da cuenta de que no puede dejar de observar a la hija de su amigo. Se da cuenta de que hay algo mal en lo que está haciendo, en lo que está pensando y se siente culpable. Y sin embargo, va a empezar a violarla. Llega la medianoche, su carro no avanza, su amigo borracho y su esposa igual de borracha lo invitan a quedarse en la casa y él, aprovechando la situación, pues bueno, decide tomar posesión de esta pobre niña de una manera brutal. Tan brutal que este joven va a creer que la mató. Y todo lo que sucede después de esta primera escena es terrible. Se los digo así como tal, porque desencadena una serie de actos que solamente alguien de sangre fría, que solamente alguien que no tiene remordimiento alguno podría llevar a cabo. Y este es el caso de Ramiro Bernardés. De hecho, es una historia bastante corta. De hecho, si lo ven, tiene 150 páginas. Y es una historia muy intensa, porque todo lo que sale después de esa noche de locura resulta catastrófico, porque no va a parar de mentir, no va a parar de ver por su propio bienestar y no va a parar de intentar salvarse. Y aun cuando tiene la oportunidad de redimirse, decide actuar mal una y otra vez. Bueno, como les dije al principio, realmente es una historia que quizás yo no les recomendaría, porque como ya les comenté, empieza con una escena bastante intensa con la violación de una jovencita de 13 años, y lo vamos a ver desde la perspectiva del propio perpetrador, del propio criminal, del propio asesino, porque como les dije, él cree que la mató y todo lo que resulta después de eso viene a ser resultado de esa creencia. Y sí, quizás eso ya fue un spoiler, pero no se preocupen, se dice en las primeras 30 páginas y en realidad todo lo que viene después es bastante intenso. Entonces vamos a ver cómo un asesino nos va a llevar por su espiral de locura y cómo es que va a intentar justificar sus acciones. Es un hombre narcisista, es un hombre ególatra, es un psicópata que no tiene remordimientos por todo lo que hizo. Y precisamente por eso es por lo que sí recomiendo este libro. Porque, no sé, quizás solamente soy yo, pero hay veces en las que a uno le desesperan como los finales felices o donde siempre atrapan al villano, que eso no es un spoiler, pero al final del día, usualmente las novelas negras, la novela policíaca termina con ese final, ¿no? En donde todo se le puede dar un cierre y se le da quizás de la mejor manera. Con Luna Caliente, quizás. Quizás no sea el caso, porque es una historia muy cruda que nos va a reflejar una situación que quizás la exagera, y eso entre comillas, pero si te pones a pensarlo, en realidad es una cuestión que sucede más seguido de lo que nos gustaría admitir. Y aunque esta historia se desarrolla en Argentina, no es ajena en ningún momento respecto al dolor y sufrimiento de víctimas de violación, de víctimas de acoso sexual, de víctimas del machismo, que pueden ser tanto hombres como mujeres, y aún así nos va a desarrollar a un personaje que aunque me cae gordo y me cae en la punta del hígado, se siente real. Porque a pesar de todo lo que hace, siempre se detiene a pensar en lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo es que va a terminar todo cuando quizás todo se descubra o no. Porque él va a buscar que no se descubra y vamos a seguirlo en cada uno de sus pasos. Entonces, sí, si estos temas con los que acabo de mencionar respecto al abuso de una menor les incomodan, puede que no sea su novela favorita, porque incluso llega un punto en el que lo que pasó al principio del libro podría estar explicado, no justificado, explicado, porque al final del día, no me linchen por esto, pero puede ser que Ramiro no haya actuado sin razón.
Y la verdad es que es algo muy difícil de entender dicho así, pero no les quiero contar las razones y el porqué de la historia, porque como les dije, es un libro bastante cortito, son 150 páginas. Entonces, realmente es una historia que te vuela la cabeza, es una historia que te retuerce el hígado de coraje, pero también te pone a pensar. Y creo que eso es algo que yo valoro mucho en una historia. Aún así, con todo esto que les acabo de decir, es un libro al que solamente le voy a poner 4 estrellas. Entonces, ya para terminar, Luna Caliente de Mempo Giardinelli es una historia crudísima y puede que solamente sea yo, pero yo de repente necesito historias que no tengan un cierre total, que tengan un final feliz o un mejor final, sino solamente una historia que nos refleje algo de nuestra cruda realidad. Hay veces en las que se requiere eso porque los libros sí son una ruta de escape para muchos, me incluyo en ellos, pero también es una buena forma de ser el reflejo de la sociedad. Y este libro, escrito ya hace tantos años, es el reflejo vigente de una sociedad que está podrida. Entonces, por eso me gustó. Es muy triste, es devastador, da coraje, da... En serio, no sé qué te da cuando lo lees. Pero es un buen libro. Se los recomiendo muchísimo y ya saben que si lo quieren comprar aquí abajo se los dejo para que lo busquen si son de México, tanto como si son de otros países. Y ahora sí, creo que ya es todo. Y pues nada chicos, esa ha sido toda la reseña por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a leer este libro que es bastante incómodo y en serio, no sé qué les haga sentir si lo leen. Pero si lo leen, por favor déjenme sus comentarios aquí abajo. Y pues nada, también me gustaría recordarles, porque aparentemente lo tengo que hacer, que si no tienen la campanita activada, la activen, y si son nuevos en este canal y no se han suscrito, pues sería muy buena idea que se suscribieran. Yo solamente digo, mera sugerencia. Y ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Ojalá se animen a leer este libro devastador, horrible y que en serio es novela negra. Y ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver. Es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.